This episode is brought to you by the Law Office of Carlos A. Garcia. Serious cases require a serious lawyer. Board certified in criminal law. This episode is brought to you by Dr. T's Primary Care for Men. Get back your pride. Call them 956-441-2188. So, ahora sí me perdí. ¿Dónde qué chingados estaba hablando? Ah, la pinche paipería aquí en la casa. Estábamos comiendo en el UBC y me dice Jaime, a mi dad ya le pegó el 409. ¿El 409? ¿El CBD? Ah, CBD. Le dio un pinche CBD al jefe. Y me mira Riley y me dice, ¿qué pojo, suegro? Que chinga, estoy pensando que estamos a andar de pinches plomeros. ¡Sí, muérete! Me pegó el distress, ¿o cómo se dice? Parecía, comenzaron los teléfonos a beep, beep. Yeah, yeah. Como pinche un alert, un Amber Alert con este vato, chinga. No, es goodness. Que cuando llegó el jefe, le dije, yo le he estado diciendo al jefe, tengo un CBD de aquella, es un pinche gummy bears y te lo avientas y le chingas y te pegan, de repente te pegan a tu hijo. O sea, yo, sí, órale, es todo y que la chingada. So, yo hasta rice desde el tiempo que me di cuenta de ese CBD y pues, la razón que me estaba riendo es porque estaba pensando, cuando venga el jefe le voy a aventar una a él. Oye, me dio dos, no nomás una. No, yo pensé, no, oh, me quitó dos, me quitó dos. Y lo dije, oh, Jaime, son chewables. Y dijo, no, you're supposed to dissolve them dead. What? Yeah. Ya me lo había pasado. Yeah. Oh, don't take those, man. What? I already took them, man. Oh, my goodness. No. Pensaba que eran chewables. Ya sé, yo tenía el mío. Son gummy bears, son cuadritos de gummy bears. Yeah. Y tienen como una... Tienen un polvito alrededor de las gummy bears. Que a todas madres. El polvito es lo que se te hace, se te derrite en la lengua de herida y comienza a pegarte. Tú sabes, como el ácido cuando te estás el ácido. Le ponías el ácido. ¿Dónde te ponías el ácido? En la lengua, ¿no? Debajo de la lengua. Ajá. Bueno, así es el CBD también, Dad. Ahora pues vas a tener que dar dos más, carnal. No, y de ahí viene el jefe y agarra dos en chingona. Se lo tiene. Hey, Dad, pues nomás te lo dejas ahí desdoble. Yeah, ya me los comí, ya me los chingué. Dije, ah, sí. Dije, sí, yo soy hardcore, yo quiero que me pegue de volar. Él lo anduve perdido toda la tarde. Sí, no. Y yo le dije a Dad, le estaba pensando entre mí, el jefe va a estar a toda madre y la chingada de repente. That's exactly how he was. Yeah. So fuimos para el pinche Lupis. Fuimos a Lupis a comer y o sea, todos comimos. Todavía no le pegaba. Entonces ahí yo me senté y estaba Rally, quien siga de mí, ¿verdad? Y estaba el jefe ahí a cruzar de mí en la mesa. Y estaba el jefe hable, dando jokes y la chinga. Y de ahí Rally me está diciendo algo, and then I see him all of a sudden, y de volada. Looking at the window. De volada nomás, se hizo freeze así, y le hizo así, comenzó a ver para afuera de la ventana, y tenía una cara, and I looked over there, and Rally was like, what? Ya le pegó el jefe. Y volteamos y el jefe se miraba muy raro. Ay, oye, pero guacha la. Mira cómo está ahorita, dígame.